Saludos a las compañeras de la Red de Mujeres Rurales que hoy nos acompañan de distintos territorios y comunidades de todo el país. Un saludo a las personas de las distintas organizaciones que nos acompañan, a las personas de la comunidad universitaria y a todo el equipo de apoyo a la red que ha hecho posible la realización de este foro. Bueno, este encuentro de la Red de Mujeres Rurales se debe pues a una actividad que se realiza anualmente en conmemoración del Día de las Mujeres Campesinas. Entonces, bueno, la Red de Mujeres Rurales todos los años planifica este encuentro porque es muy importante que cada una de esas mujeres que está y vive en una región distinta del país se encuentren e intercambien sus luchas. Bueno, con este encuentro ahorita está enlazado con un proyecto que participa la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y también la UNED. El proyecto se llama Las Mujeres del Campo, Derecho a la Tierra y a la Expresión. Como universidades públicas no se pueden desvincular de lo que está pasando en cada una de las comunidades, que es muy importante, que eso es lo que hace a la universidad. Hoy existen muchas amenazas sobre nuestros territorios. ¿Cuáles amenazas? Los terratenientes ilegales, los megaproyectos, los monocultivos, los programas del gobierno como pagos de servicios ambientales, Red Más, que despojan a las comunidades de sus recursos, o las asociaciones de desarrollo indígenas que no respetan las formas tradicionales de organización de los pueblos y las instituciones del gobierno que impulsan un modelo de desarrollo capitalista que solo desarrolla a las grandes empresas. Quienes tienen el poder y toman las decisiones nos quieren hacer creer que las mujeres del campo no trabajamos, no contribuimos a la economía, no generamos ingresos, no pensamos y por lo tanto no tenemos por qué participar en la toma de decisiones. Los estudios sobre las mujeres del campo han demostrado muchas desigualdades, el limitado acceso a recursos, como por ejemplo, menos opciones de ser sujetas de crédito, o menos opciones a ser propietarias de la tierra, a recibir menos ingresos por igual desempeño laboral, acceso reducido a la toma de decisiones que permitan mejorar nuestra condición. Pero nosotras sabemos que hay muchos aportes de las mujeres del campo. Queremos derecho de tener nuestro pedacito de tierra, nuestro poquito donde podamos sembrar, defender nuestras semillas también, las semillas criollas, todas esas son las luchas, que tomar agua limpia, no aguas contaminadas. Son tantas las exigencias que a veces hacemos para poder sobrevivir, porque es una sobrevivencia en esta tierra. En la Red de Mujeres Rurales podemos decir que cada día, cada reunión, hacemos diferentes compromisos de sembrado. Entonces, al yo adquirir eso, yo siembro y cada día tengo más variedad. He aquí que yo contribuyo a una economía del país, a una soberanía alimentaria. Y lo más importante es poder yo comer puro lo que yo quiero. Siembro lo que quiero, como yo quiero. Uno desea que lo que viene atrás tenga una vida mejor. Y es una lucha porque que tenemos que luchar contra los transgénicos. Tenemos que luchar contra las transnacionales que nos vienen achicando el paso, que nos vienen achicando el territorio, que nos vienen achicando donde vamos a sembrar, porque ellos primero miran dólares, colones, euros, más nosotros y miran el bolsillo, más nosotros no. Nosotros miramos nuestro estómago. Para nosotros eso es más importante. Esa herencia traspasada de generación en generación se ha visto impactada por la especulación del suelo agrícola, del suelo cultural y el suelo natural. Es visto hoy como una mercancía por las empresas y por el gobierno. Bueno, en nuestra comunidad afecta porque estamos rodeados de bananeras. Entonces, las bananeras han venido comprándole a los campesinos que viven en la comunidad. Ellos tienen, irónicamente, tienen escrituras, ¿verdad? Pero nosotros tenemos
30 y resto de años de SERAE y no hemos podido obtener esas escrituraciones, ni con ayuda del gobierno, ni con la municipalidad, ni nada. Entonces, eso nos afecta muchísimo, porque nosotros hemos dado vueltas por todos lados para ver cómo podemos hacer y no encontramos nada. Por otro lado, los monocultivos y todo esto, las aguas están contaminadas. Si usted va al río y se pone a pescar, no saca un pez porque los venenos de las fincas los drenan al río. Entonces, al final y al cabo, todos los químicos de la que inyectan a la tierra van a caer al río. Por otro lado, las avionetas pasan a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde regando el veneno, y como la comunidad queda en el centro de la bananera, porque ellos han venido adueñándose de todo, entonces todo eso nos afecta. En la red estamos conscientes de que los alimentos, junto con el agua, constituyen la base de la vida de las personas. Es por este motivo que luchamos por tener tierra, para poder aprender y transmitir los conocimientos ancestrales de nuestra cultura. Por eso defendemos el agua, denunciamos que los monocultivos contaminan el agua y con ello afectan la vida. Los poderosos y el gobierno mienten y la mentira queda expuesta mientras quieran esconder detrás de este mal desarrollo el despojo de la tierra, la explotación de los recursos naturales y la explotación de la mano de obra del pueblo. Mira, antes de estar en la red de mujeres era como algo normal, como, hey, soy campesina. Pero después del proceso de formación que hemos llevado, le he tomado más amor a la tierra. Entonces, ¿cómo lo defiendo? Pues cuando pongo a producir, aunque sea un pedacito de patio, pero lo pongo a producir, lo cuido, ya no le aplico venenos o ya no le pongo cosas que van a intoxicar la tierra, sino que ya lo hago con más conciencia de que es como una madre, como dicen nuestros hermanos indígenas, ¿verdad? Entonces, como que le hemos tomado más amor a lo que es la tierra. Ah, ¿cómo los defendemos? Día con día traspasamos eso a nuestros nietos, a la vecina le decimos, y a los que están regando con la bomba, le decimos, mire, te estás envenenando. Cambia esa idea. Yo tenía esa idea antes de estar en la red de mujeres rurales. Llegaba al minimercado, llegaba a otros lados, y entre la verdura era más grande, para mí eso era, qué buena que está, ajá. Y ahora no, yo puedo ver, eso era tóxico. Eso me hizo daño, eso me ha hecho daño. Además, también nosotras, las mujeres en el campo, tenemos nuestras medicinas. Nuestra clínica está ahí, en el patio. Las mujeres migrantes vivimos discriminación. Y hay abuso y hostigamiento sexual a las mujeres nicaragüenses. Los hombres en la calle creen que por ser nica, las mujeres jóvenes tendrían que pagar con favores. O sea, a veces cuando uno es nicaragüense, creen que anda así como, ya ocupo que alguien me aloje, me voy a acostar con cualquiera, con el que aparezca ahí, ¿verdad? O sea, tenemos que pagar con favores sexuales para no ser denunciadas y expulsadas del país. Igual se ha naturalizado que las jóvenes deben pagar con favores sexuales por trabajo, por calificaciones, por papeles, pero las mujeres no se atreven a poner denuncia porque les da miedo ser expulsada, perder el trabajo. Estas situaciones suceden por ser mujeres y por ser migrantes. Trabajos mal pagados, no nos pagan seguro y se aprovechan de que no tenemos papeles. Nuestros hijos vivieron discriminación y hostigamiento en las escuelas de parte de educadoras y educadores, y por lo tanto también de los estudiantes. Por nuestra condición de migrante, se le decía que los nicas huelen feo, que los nicas no pueden ir a la universidad, que los nicas solo tienen que venir a trabajar en los cafetales, en las naranjeras. En realidad, muy honrosamente, con mucha dignidad lo digo, hemos tenido que participar en eso. Yo no me quejo, bendito sea Dios, verdad que hemos tenido un trabajo para mí digno, porque en el caso personal mío yo creo que todo trabajo es digno, ¿verdad? En este encuentro se están realizando 5 mesas, en cada una de ellas se va a plantear una discusión distinta,
En una de ellas se va a discutir sobre los derechos indígenas al territorio, ¿verdad? Sobre todo como las leyes y convenios que se han firmado y que se reconocen que es un derecho legítimo de los indígenas la lucha por su territorio. Ahí también se va a hacer énfasis en el tema de salitre, que es como lo que ha estado vigente, ¿verdad? A nosotros nos correspondió derecho de los pueblos indígenas al territorio. En nuestro país existimos ocho comunidades indígenas distribuidas en 24 territorios y presentamos la problemática de la tierra. Ahorita el más claro ejemplo es el caso de Salitre, que ellos empezaron con la reivindicación de su territorio desde el año 2010. ¿Por qué se da la pérdida o el reclamo, ¿verdad?, de la defensa de nuestro territorio? Porque aunque es bien sabido por las comunidades indígenas y por el Estado que tenemos leyes y tenemos convenios que establecen que los territorios son únicos y exclusivos para los indígenas, también se sabe que existen usurpación ilegal. Denunciamos la violencia contra las mujeres recuperadoras de tierra en Salitre. Dice, ¿por qué? ¿Por qué no somos libres? Nos ignoran, los limitan, la discriminación, no tenemos derechos, respeto a la madre tierra. Bueno, buenas tardes. A nosotros tocaba el derecho de las mujeres del campo a la tierra. Aquí están nuestro trabajo que hicimos. Exigimos que se escuchen nuestras voces, tierra para todos, la defensa de la semilla criolla. Exigimos a las mujeres tierras para sembrar, para vivir, producir, respeto a la salud, respeto a nuestras decisiones, tierra para todas. Denunciamos la contaminación con químicos, el agua, la tierra y la salud de las personas. Mal desarrollo, concentración de la tierra en manos de la empresa extranjera o nacional. Hace poco yo estuve en un foro, un conversatorio de la tierra, y ahí me di cuenta que en el sur hay cualquier cantidad que la tienen los empresarios y son del gobierno. Entonces, las grandes empresas como Pindeco, Bandeco, Chiquita, son los que te están haciendo, digamos, el poder en la tierra y los están contaminando a nosotros en el país. Dice en letras muy pequeñas que quiere que desaparezca Tío Pelón, Chiquita, transnacionales hoteleras, piñeras. Chiquita significa Bandeco, para los que no saben, y Bandeco son las transnacionales bananeras que han comprado todo alrededor de las líneas de ferrocarril de Costa Rica. Que nos dé la titulación de la tierra y que no lo lleguen a hacer proyectos de vivienda, porque nosotros no queremos cajitas de fósforos para vivir, nosotros lo que ocupamos es la tierra. La tierra es del gobierno y el gobierno ya hizo negocios con nosotros, no, vamos a desarrollar más piña. Bueno, dígame cómo se van a defender. Es que yo veo que no hay estrategia. Eso es matar al ser humano, la piña. ¿La piña matar al ser humano? Sí, porque le da cáncer gástrico a las personas. Pero nosotros ahí les vamos a dar desarrollo. Está provocando grandes enfermedades en todas las... ¡Ay, demuéstremelo! ¡Demuéstremelo! Sí, se lo puedo probar. ¿Cómo no? Está contaminando los ríos y está contaminando hasta las personas. Así es que, fuera las piñeras. El Ministerio de Salud. ¡Fuera las piñeras! ¡Fuera las piñeras! La pusieron en el lugar en el que querían y muchas veces esa tierra representa muchas cosas, digamos, no es solo un medio de producción, es una conexión cultural también. Entonces vienen las empresas, viene el Estado, viene la fuerza pública e intenta arrebatarnos la tierra.
Pindeco es un megaproyecto tan inmenso que se ha extendido a nivel nacional como el cáncer. Donde quiera hay piñas. Sucesivamente, si los ponemos a ver, los otros monocultivos que hay también vienen siendo de los mismos megaproyectos en el cual ellos tienen demasiado dinero para comprar las tierras. Si a similitud de esto, los podemos ver también la parte del agua. Nosotros estamos en los movimientos sobre el agua también, donde los señores desarrolladores de estas hidroeléctricas también están comprando las tierras. Y le dijimos al banco que cuando fueran a rematar esas fincas, esas propiedades, nos tomaran en cuenta. Y dijeron que sí, que íbamos a ser tomados en cuenta. No fuimos tomados en cuenta, ni llegó nunca a avisarnos que iban a ser rematadas las tierras y se las poseyeron a Brimman S.A., que es la que siembra melina en Costa Rica. Y de ahí, cuando ellos se dieron cuenta que nosotros, o sea, nos dimos cuenta y una vez paramos los desalojos y le dijimos que éramos agricultores, que no íbamos a ceder las tierras, ellos dijeron que no se iban a meter con nosotros porque éramos agricultores. Hasta ahí, desde 2007 se quedó quedito, pero no sabemos más nada sobre esas tierras de donde estamos. Sí, Rola Fama se llama la empresa, que es Sociedad Anónima, no sé qué hermanos o entre hermanos. La cuestión que ellos, no sé a quién le compraron una hectárea y agarrándose de eso, ellos quieren apoderarse de toda la propiedad. Hace años, tenemos más de 10 años de estar en pleito con ellos y me di cuenta hace unos días atrás, que hace como 6 años, aparece escriturada a nombre de esa empresa toda la propiedad. Que no lo prueban solo porque no tenemos escritura, porque no tenemos tierra y entonces no hay manera, por más que luchamos haciendo proyectos, llega Lida y ahí todo se estanca, de ahí no pasa nada. De que a nosotras como mujeres se nos violente nuestros derechos, pero también es doblemente cuando somos mujeres indígenas, porque la forma de no podernos expresar como dijo la compañera, cuando vamos a hacer una de las denuncias porque hemos sufrido alguna violencia, nos mandan de una a otra parte o no se nos toman las declaraciones. Yo puse derecho a la tierra limpio y ambiental porque al menos en la comunidad de Cabagras ya he visto muchas contaminaciones en la calle, en el trabajo, bueno, con basura y todo, entonces, bueno, también al agua, al río, entonces ha habido muchas contaminaciones. En la parte donde nosotros vivimos, ya cuando uno cumple 40 años, ya cuesta mucho que le den trabajo, y a veces sin un pedazo de terreno para trabajarlo. Entonces yo digo que sí nos están violentando a la hora de que tenemos cierta edad, ya no hay trabajo, o sea, tenemos que comer tajadas de aire y chuleta de zancudo, ¿verdad? Porque no hay trabajo y no hay plata para comprar comida. Que ella decía de cuando era una niña, ¿verdad? Llegó ese señor, le enseñó el pene y todo eso. Hace poco tuve una experiencia con mi hija de 11 años, un señor del barrio, conocido por todo el mundo, llegó y le enseñó el pene igual, y para eso es una niña, es una experiencia bastante dramática. Yo puse derecho a elegir. Yo pienso que nosotros como mujeres tenemos el derecho de elegir cuándo vamos a tener una relación sexual, cuándo voy a ver el pene de un hombre porque tal vez va a ser mi marido. Entonces, se nos está violentando eso a las niñas, y no solamente a las niñas, también a las mujeres. Lastimosamente, como es un líquido tan vital para la vida, y cómo duele que otros que ni siquiera conocen las comunidades, ni siquiera conocen toda Costa Rica, sean los que aquí en el capitalismo dicten como el ARECEP y el AIAR nos regulen nuestros recursos que tenemos. Ellos son los que ponen las tarifas y nosotros como títeres tenemos que obedecer. Y a las mujeres, ¿cómo nos duele eso? Es como que nos pongan un dedo en la llaga. Entonces, hicimos estos murales y ahí representan las contaminaciones, porque también el gobierno y el capitalismo mira dólares y colones, mientras nosotros vemos un preciado líquido que se nos escapa de las manos, aunque lo defendamos. Entonces aquí tenemos el mapa,
por zona. Si ven esto, esto es Guanacaste. Se ve amarillo así porque es muy seco. Entonces no tiene ese verdor que tiene el resto del país. Y dentro del mapa pusimos unas letras. Aquí dice, el agua es vida y es un derecho. Tenemos el monocultivo de las palmas, de las piñeras, que eso atenta contra las fuentes de agua. La parte de Talamanca, Conte, Burica. La problemática de ellos, no les llega el agua. Tienen tiempos de estar pagando plata porque así lo hizo la SAA. Caminan horas tras horas para recoger un poquito de agua. Dicen que es en la misma comunidad de ellos, en la misma finca, y tienen que pasarse a otra finca a buscar agua. Una de las problemáticas de del cantón indígena. Upala se da uno de los grandes problemáticas de que las asadas, por ser asadas, como que se adueñan de líquido y hacen que si lo dan a la municipalidad, se va para el gobierno. Si queda en la SAA cobra cierta cantidad de dinero para que esa persona de la comunidad pueda tener el acceso al agua, y si la vecina se da cuenta que le da al otro lado, a la otra vecina agua, a las dos les quitan el agua, a la que tenía y a la que no tenía. Mesa de derecho de las mujeres campesinas a cómo producir. En la mesa aprendimos que los campesinos que no están industrializados no tenemos derecho de vender nuestros productos, ya que SENASA no da ningún apoyo técnico a los campesinos, sin importar de que nuestros productos están libres de químicos y preservantes que afectan, que le dan, mejor dicho, ayudan a la salud de nuestras familias. También se nos dice que el manejo y la alimentación que se da en nuestras granjas es artesanalmente, ya que no lleva ningún tipo de maquinaria ni nada como hacen las grandes industrias. Aquí vemos las cosas campesinas y las cosas industriales, libres de hormonas, creados orgánicamente, ordeño manual, es que esto. Y igual aquí con maquinarias, que es el ordeño, que no es igual, la pesca no es igual que la otra, por eso las compañeras creamos eso. Yo le decía a mis compañeros que nos inculcan a sembrar cultivos que no queremos, ya no nos dejan sembrar lo que nosotros queremos sembrar, sino que nos vienen imponiendo. Por decirle algo, salió la higuerilla el otro día. Lo impulsaron a sembrarla, que nosotros sembráramos la higuerilla, que íbamos a tener rentabilidad, seguridad, y no fue así. Ahora viene otro producto, que viene inculcándole que no sembremos el maíz, que no sembremos eso, que sembremos ese otro producto. Entonces ya no nos quieren dejar sembrar lo que nosotros queremos. Entonces como a que se nos note más, que se nos haga más caso, que se nos no nos vean como allá, como simples campesinas, sino como que somos mujeres iguales, que tenemos derechos y que pues queremos estar ahí, que esa ha sido nuestra decisión, entonces que se nos debe respetar. Que genere recursos, que nos genere recursos para nosotros desenvolvernos en eso. Que nuestros productos, que no los invisibilicen, que le den el valor real a nuestro trabajo, que den el valor, reconozcan, ajá, que nosotras no estamos por accidente, no. Nosotros estamos porque estamos cumpliendo una misión. Y gracias a la red de mujeres rurales nos estamos destacando, pues necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para nosotros desenvolvernos y poder que haya un ingreso en nuestra comunidad. Y no le estamos diciendo que le regale, no. Ni estamos suplicando porque no tenemos que suplicar. Exigimos,
Exigimos que vean lo que nosotros producimos y que le den un valor real y mucho más que somos mujeres. Es así donde se hace de vital importancia que nosotros, como mujeres indígenas y campesinas, y la solidaridad que no conoce fronteras ni distancias, nos organicemos, porque solo unidas y unidos lograremos la victoria. Alto a la violencia, frente a la impunidad, nosotras no callamos. Gracias.